Hola, 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 ¿cómo están? Qué bueno estar aquí de vuelta, como todos los jueves, en el Senado TV, desde el Senado de la Nación. Nos estás viendo por canal 16 de Telecentro y los días miércoles podés ver la repetición de este programa por canal 2 de Cablevisión, también a las 18 horas, y también por canal 16 de Telecentro. Además, si querés ver los programas anteriores, lo podés hacer a través de YouTube, a través del canal del Senado TV Argentina en YouTube o de nuestro canal de YouTube Alex y José María. También es posible ver este programa a través de lo que es la página web del Senado de la Nación, donde también se transmite todo lo que ocurre en el Senado TV. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, José María. Contentos. En un recuerdo de hace 5 años atrás, cuando esta casa sesionó y aprobó la ley de que llamamos de matrimonio igualitario. Uh-huh. ¿Recordás esa noche? Por supuesto. El frío que hacía esa noche terrible, pero estábamos abrigados por la pasión y por la esperanza de lo que finalmente se logró, que fue la ley de matrimonio igualitario. ¿La ley cambió al país o el país cambió y por eso tenemos ley? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Que fue un proceso de 2000 años de historia. Recuerdo al expresidente Néstor Kirchner en el 2003 reconocer nuestro derecho a casarnos y nosotros mismos todavía ni siquiera haber pensado desde ese lugar de ciudadanía. Nos costó, o en todo caso necesitamos, desde ese 2003 con Néstor Carlos Kirchner diciéndole a Juan Castro sí. Matrimonio sí y adopción también, nos llevó hasta el 2005 recién empezar a poder organizarnos. El tiempo que nos costó a los ciudadanos empoderarnos de esa idea desde el 2003 que lo expresó el expresidente hasta el 2005 que nos apoderamos de esa idea. Desde el 2005 hasta el 2009 que se conquistó y se plasmó por primera vez ese derecho con nuestro matrimonio. Y el 2010 que se conquistó la ley. O sea, desde el 2003 al 2010, con 2000 años de historia pesando en el medio, le costó al pueblo querer el derecho. Las leyes no salen si los pueblos no quieren. Y este pueblo tardamos en despertarnos, algunos como 4 o 5 años y otros... hizo falta más, 7. Yo diría que tardamos toda la vida en despertarnos, en el sentido de que en realidad uno ni siquiera se lo podía imaginar, porque en realidad ya tenía naturalizado otra cosa, tenía naturalizado que eso no era posible. Entonces, lo que uno deseaba, lo que uno fantaseaba desde su lugar era tener una pareja, compartir la vida, vivir juntos, pero no pensaba en matrimonio porque no existía esa posibilidad y ya teníamos incorporado que eso no era un derecho al cual podíamos acceder. Teníamos naturalizados que no era parte nuestra tener acceso a ese derecho. Finalmente... El derecho a formar una familia. El derecho a formar una familia, exactamente. ¿Qué se legitimó? A darle estatuto de familia, porque en realidad familias siempre formamos, ¿no? Por eso, ¿qué se legitimó? ¿Se legitimó el derecho a formar una familia o se legitimó que los homosexuales tengamos que tener la forma de familia que es la única legitimada? Yo creo que en todo caso lo que se legitimó es darle ese estatus de familia, digamos, y después la familia es la verdad que la diversidad es universal. No militamos nosotros porque se reconozca nuestra familia como el único modelo posible, sino que se nos reconozca el derecho a que lo que nosotros construimos también es familia. Sí, sí, y el respeto, digamos, cuando hablamos de la igualdad es la posibilidad de ser iguales en tanto diversos, digamos, y esto es lo que finalmente creo que el trasfondo de esa lucha y de todo ese trabajo y de toda esa militancia, y vos lo recordabas a Néstor, y quiero decir, Néstor, que militó antes de ser presidente, ya cuando vos recordabas esa entrevista con Juan Castro. Sabio preguntador. Sabio preguntador. Porque él le podría haber preguntado, ¿está usted a favor de la unión civil? Y Juan Castro en realidad puso un nombre al derecho, el nombre que le corresponde a nuestro entender, igualitario, como este programa así lo pide, hablar de igualdad. Y Juan Castro, sin embargo, le preguntó si estaba a favor del derecho a matrimonio
que las personas homosexuales no estábamos militando. Tal cual, tal cual. Por esto que teníamos naturalizado y que decíamos recién. Así que además siguió militando Néstor durante su presidencia y que finalmente votó en su rol de diputado, ¿no? Ahí está. La única ley que votó Néstor Kirchner fue la de, como diputado, fue la de matrimonio igualitario. Así que también esto recordábamos en esta celebración. ¿De bueno, qué la... llevó a conseguir, a conquistar un derecho que él enunció como tal, reconoció como tal? Porque la pregunta de Juan devela que Juan internamente tenía ese reconocimiento, antes que casi todos en la Argentina. Y sabiamente así lo pregunta, y Néstor Kirchner reconoce ese derecho. Nos costó un montón plasmarlo en ley, y cuando Néstor votó, ya había sido ungido como secretario general de la UNASUR. Exactamente. Por eso, y aún digamos, así, después ya no estaba para votar otras leyes, pero sí, digamos, votó esta, que además particularmente... Yo me permito recordar... ¿Te acordás cuando nos guiñó el ojo desde la banca? Estábamos en un palco. Yo me permito recordar cuando nos mencionó directamente que esta era una lucha claramente peronista y que lo que se había conquistado era una reivindicación claramente peronista, perdón, por lo que significaba en cuanto a incluir a los excluidos y restituir derechos, digamos. Él esto lo leía como claramente una cuestión peronista, y estaba muy, muy contento y celebraba y festejaba con nosotros, y como nosotros seguimos festejando y como se ha festejado ayer en distintos lugares, inclusive acá en el Senado de la Nación, en el Salón Azul. Así es. Por más igualdad, como este programa así procura discurrir, que es la brecha entre las desigualdades. ¿Somos todos iguales ante la ley? Vamos a analizar en un nuevo capítulo de asesoramiento parlamentario a senadores y senadoras de la Casa para contribuir a ese conocimiento y a ese pensamiento crítico. ¿Somos todos iguales ante la ley? Artículo 16, aquí por Senado TV, en el Salón Eva Perón, como todos los jueves. Como todos los jueves, así es. Y bueno... Sin lugar a dudas, no podemos dejar de mencionar, a pesar de que vos, Alex, ya lo habías mencionado, lo que tiene que ver con lo que pasó ayer. Finalmente tiene sanción definitiva la ley de asignación universal. Y la verdad que estamos muy felices, la verdad que esto tiene que ver claramente con la mayor inclusión y mayor igualdad, así que celebramos. Vos, Alex, lo habías comentado en programas anteriores, no sé si querés decir algo al respecto. Es el reconocimiento al derecho a la igualdad también, plasmado en un tratamiento parlamentario y que también viene... Eva Perón lo había dicho también en uno de sus discursos acerca de que la mujer cuando se casa debería tener un reconocimiento estatal por la carga de tarea que esto implicaba, el derecho al matrimonio para la cultura de aquel entonces. Rediscutiendo esa cultura, ya no es más así ese pensamiento colectivo de que el matrimonio tiene que sí o sí a la mujer colocarla en un lugar de trabajadora del hogar. Ahora, la asignación universal por hijo, el reconocimiento a la igualdad para los niños... para que no tengan esa desigualdad basal que tanto daño hace para después llegar todos a la meta, ¿no? De la inclusión educativa, laboral y todos los derechos que eso implica. Y muy importante mencionar que ha sido sancionada gracias al voto que se dio por unanimidad en ambas cámaras. Así que bueno, celebramos esto. Evidentemente es una conquista que todos y todas en la Argentina pensamos que así tiene que ser. Estamos hablando de más igualdad, estamos hablando de nuestros niños y de nuestras niñas. Así que celebramos esto, estamos muy felices. El tiempo ya no me da para hablar sobre el proyecto de ley que había elegido para hoy, así que lo dejaré para el próximo jueves. Si te parece, Alex, me parece que tenemos que ir ya a la presentación de nuestro invitado. Un segundo, antes quiero mostrarle a la audiencia algo que no conocen. ¿Me seguís, por favor? Acá a la cámara, nuestro compañero camarógrafo me sigue. El Salón Eva Perón. Aquí la tenemos, a Eva, con nosotros. Gracias. En este programa que hacemos juntos y que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos, en un día como hoy, un día más de igualdad, la celebración
del quinto aniversario del primer país en Latinoamérica y el Caribe que celebra el reconocimiento del derecho a formar una familia para todos y para todas. Entonces sí, vamos a la presentación del invitado. Vamos al tape. La conquista del desierto fue una campaña militar que se extendió entre el año 1878 y 1885 por el gobierno de la República Argentina con el fin de dominar la región pampeana y la Patagonia, hasta ese entonces habitadas por diversas tribus aborígenes. El resultado de esta larga conquista fue el aniquilamiento de gran parte de los pueblos originarios, los cuales desde entonces vienen luchando para recuperar los derechos que les fueron arrebatados. Una de las tantas comunidades que vienen luchando desde el año 1885 por su recuperación es la comunidad Vicente Catrunao Pincén, cuyos integrantes están asentados en distintos puntos urbanos y rurales en un amplio territorio de las llanuras pampeanas del centro de Argentina, incluyendo agrupaciones en localidades de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. El trabajo de recuperación que llevan adelante apunta a la consolidación de la comunidad material e inmaterial que involucra no solo a los hombres y mujeres, sino a todos los otros seres vivos, el medio ambiente y las entidades espirituales. Nos acompaña hoy, para hablar de la experiencia de esta y otras comunidades indígenas, el cacique Luis Eduardo Pincén, tataranieto del cacique Vicente Catrunao Pincén y coordinador del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Originarios. Yo creo que cuando los docentes y la escuela puedan percibir su lado indígena, todo lo que tienen propio, las cosas van a cambiar. Desde nuestro lugar estamos tratando de implementar un discurso donde se acepte la diversidad, toda la diversidad. No puede haber diversidad solamente para el lado indígena, porque si no sería un gueto. Esto trasciende lo indígena, tiene que ver con lo argentino, tiene que ver con todo el mundo. Bueno, acá estamos, la verdad que estamos muy contentos hoy de poder hacer este programa, de poder hablar de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios de nuestro país, de los pueblos preexistentes en todo el territorio de la Argentina y en toda América, a lo que fue después, digamos, la población que vino de España, de Portugal, de Inglaterra. Sin lugar a dudas, y esto lo dije, y la persona que nos recomendó y que nos puso en contacto con Luis Pincén es Carmen Burgos, y lo dije en su momento cuando Carmen Cita vino a nuestro programa. Creo que es uno de los temas donde más deudas pendientes tenemos. Y este programa se dedica siempre a hablar sobre los avances que hemos logrado respecto a las temáticas que tratamos. En este caso, tenemos que hablar de la Constitución, ya en su artículo 75, en el inciso 7, nos trae el tema del respeto, de la integración de los pueblos originarios, del tema de la tierra, del tema de la vivienda, del tema de la educación, del tema de la salud. Digamos, ya ese inciso, la Constitución, nos trae y nos obliga a que pensemos en esto. Y después hay leyes hay una ley del año 85 u 86, donde ya habla claramente de todo esto que estamos diciendo y que fue presentado en el inciso. Y después tenemos en el 2006, que es la ley que habla justamente sobre la emergencia en cuanto al tema de los territorios para las comunidades indígenas y el reconocimiento y relevamiento. Se había dado un plazo hasta el 2010 para hacer el relevamiento de los territorios que les corresponden a cada comunidad indígena. Después también se prorrogó eso hacia el 2013. Con lo cual hay cosas que han ido avanzando, pero sin lugar a dudas hay muchas cosas para seguir haciendo, tanto desde las políticas públicas, desde nuestra propia casa acá, el Congreso de la Nación, y por eso es que teníamos muchas ganas de poder hacer nuevamente este programa. Te agradecemos muchísimo, Luis Pincén, que estés acá con nosotros para podernos ayudar a pensar, bueno, cuáles son las cosas en las que sí hemos avanzado y cuáles son aquellas cosas en las cuales todavía tenemos que avanzar en la construcción de mayor igualdad e inclusión con nuestros hermanos, los pueblos originarios. Bueno, antes que nada, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, buenas tardes, buenos días a todos los hermanos y hermanas, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de la tierra. Bueno, quiero agradecer la invitación
Y en relación a esta cuestión del debe y el haber, en realidad va en relación, en la medida que vamos evolucionando y aprendiendo todos a relacionarnos. Porque hubo un momento en que por ahí tenían que convertirnos al catolicismo, tenían que pacificarnos, la mirada sobre nosotros era muy moderna y realmente nosotros no existíamos legalmente y la gente pensaba que por ahí siendo católicos y pacíficos estaba bien, nos estaban haciendo un bien, nos estaban civilizando, nos estaban evangelizando, supuestamente con eso éramos mejores personas. Por suerte con el tiempo esa mirada fue cambiando, fue evolucionando, pero el cambio es muy lento porque los interlocutores también van aprendiendo. Nosotros en nuestras demandas estamos reaprendiendo, redescubriendo quiénes éramos, nuestra esencia, nuestros conocimientos, los estamos poniendo en valor. Nosotros pasamos de ser feos, sucios, negros, ladrones, violadores, ignorantes, de todo. Ahora, algunos con una mirada muy ideal sobre nosotros, pero por lo menos ahora sujetos de derecho, personas que tenemos que tener el mismo valor que el resto de la población argentina, y a partir de ahí, bueno, en las diferentes instancias vamos cambiando, vamos mejorando. ¿Ahora sí son sujetos de derecho o siempre lo fueron y son ahora están reconocidos como tales? Claro, sí, obviamente. Porque le agrego al recorrido que haces algo que siempre menciono, que es aquella proclama de Tiahuanaco, preexistente a la Constitución Nacional, en donde se hace un reconocimiento a la igualdad de derechos hacia los pueblos indígenas en aquella proclama histórica que llevó Juan José Castelli Juan José Castelli a Tiahuanaco. Y nuestro himno nacional también hace menciones que nuestra cultura no quiere recordar. Hay preexistencia ya en el reconocimiento y también en que son sujetos de derecho y el reconocimiento tardío. Claro. Lo que pasa es que la Argentina en un momento se separó de nosotros. La mayoría de los caciques, la mayoría de los pueblos intentó articular con lo que fue el virreinato, con los primeros patriotas. Desde 1806, cuando hubo miles de lanzas que se ofrecieron para pelear contra los ingleses, la parte épica... Intentó articular y fueron parte de la construcción de la patria. Defendiendo las misiones jesuíticas, de los bandeirantes. Los gauchos de Güemes, me imagino que serían los collas de Güemes. En ese momento la población eran todos hermanos, los hermanos mapuches y pehuenches, articulando con San Martín para el cruce de los Andes, regalándole un poncho, dándole valor a San Martín como aliado. En muchas instancias de la liberación de la Argentina estuvieron los indígenas como aliados, ayudando, pero bueno, hubo un vuelco ideológico en la Argentina, en la cual ya no hubo lugar para nosotros. Y especialmente lo que fue la generación del 80, no hubo lugar para nosotros, ni para los negros, ni para los gauchos. Y, digamos, incluso se sometió a los inmigrantes que vinieron, un poco menos que a la esclavitud o a la explotación, hasta que le dieron la posibilidad del voto y los incorporaron, pero no fue algo inmediato. Fueron sometidos los obreros, ideológicamente todos sufrimos un poco toda esta cuestión. Sí, ahí debemos mencionar, recién en la apertura se mencionaba la conquista del desierto, podríamos decir el genocidio del desierto, en realidad que sería el nombre que le correspondería y del cual seguramente vamos a hablar porque tiene mucho que ver no solamente con el tema en general, sino también con lo particular, con tu comunidad en particular de la cual vamos a entrar. Tenemos que ir a un corte y en el próximo bloque entramos con todos estos temas.
discurríamos en la pausa acerca de otra vez cómo nos pensamos y si aquella proclama de Tiahuanaco de 1811, la fecha, tan cercano a la construcción de la patria de la cual los pueblos realmente vinieron participando, los pueblos indígenas, vinieron participando en la construcción de la patria, fueron parte un año después de aquel 9 de julio de 1810, se reconoce lo que este artículo 16 de la Constitución Nacional vuelve a refrendar, la igualdad ante la ley, y entonces hasta el derecho al voto es un derecho que más que concedido es un derecho reconocido tardíamente. Sí. Y la representación parlamentaria, yo me pregunto qué habrá significado para ustedes que Evo Morales haya llegado al lugar de la presidencia en un país en donde en nuestra región es tan difícil el reconocimiento de la igualdad para ocupar y con igual derecho los mismos cargos. No, lo de Evo tiene dos lecturas. Una, bueno, la política partidista, su lucha, todo su camino, su logro personal, que es valioso en sí mismo. Pero también hay otra lectura que es un poco la mística. Nuestro pueblo, antes de Evo, yo ya venía hablando del Pachacuti, hace muchos años que venimos mencionando el regreso de nuestra gente a la vida, al poder, a instalarse nuevamente. Nuestros mitos ya hablaban de eso. Acá en la Argentina, nuestros paisanos del sur, después de la conquista del desierto en 1880, hablaban de 100 años de silencio, que por 100 años teníamos que callarnos la boca, pero después había que empezar a luchar de vuelta. Esas cuestiones que a uno parece que no fueran muy serias, están como, en el, como que estaba predicho. Tal cual. Nuestra gente las sentía, las vivía y respondió a esas cuestiones. Ese conocimiento casi cósmico, ¿no? De lo que la Pachamama y el universo les dio como un conocimiento ancestral y que fue negado por la cultura. No solo el himno nacional argentino nosotros lo cantamos y lo conocemos recortado, sí. No solo la historia la conocemos recortada, sino que pareciera que hubiera sido parte de un plan original de exterminio, por supuesto, exterminar lo cultural, aquello que finalmente no ha muerto ni nunca morirá, podríamos decir, no los han vencido nunca. Y este retorno predicho tiene tanto que ver con esta construcción de la patria que parecía que siempre Argentina está dividida, ¿no? Unos contra otros. Y ustedes que estaban antes nos vienen a dar una respuesta de cómo se sale de esto. Sí, por lo menos nosotros, y especialmente desde nuestra comunidad, la respuesta es la cultura, la cosmovisión. Nosotros, incluso teniendo en cuenta el Pachacuti, tenemos un sentido del tiempo diferente al occidente. Para nosotros el futuro está atrás, el presente es efímero y el pasado está adelante. Entonces nosotros caminamos hacia nuestro pasado, hacia nuestra esencia, hacia nuestro origen. O sea, volvemos a lo mejor de todos nosotros. Y un poco es esto lo que nosotros sentimos, que el camino es ese. Obviamente, nosotros estamos divididos en diferentes grados de aculturación por la conquista misma. No es lo mismo la conquista del NOA que la del sur, que la del Chaco. Hay diferencias de años. Por lo tanto, la respuesta no es la misma al mismo hecho. Como pueblos somos muy diversos, no somos iguales entre nosotros. Razonamos distinto, hablamos distinto. Tenemos tiempos distintos, pero en esta búsqueda de lo ancestral y de nuestra esencia, sí somos similares y todos estamos atrás de eso. En el camino articulamos con el Estado, con Occidente, de diversas maneras. A veces nos beneficiamos porque hay políticas muy buenas, hay gente que colabora con nosotros, pero también en el medio sufrimos muchísimas cuestiones. La discriminación existe, es un hecho. Es real acá en Buenos Aires o en cualquier lado. Luis, yo quisiera que como que detallemos un poco. Vos nombrabas recién, hay políticas muy buenas que nos ayudan y nos complementan y nos permiten, digamos, y son, digamos,
acompañan el proceso este de consolidar, este recuperar el patrimonio cultural, espiritual, ancestral, digamos. Yo sé que ustedes, desde la comunidad de ustedes, digamos, tienen más fuertemente esto que por ahí la cuestión de consolidar un territorio, digamos, sí, ¿no? Sino, digamos, esta recuperar la construcción cultural propia, digamos, es más fuerte. Cuando vos hablas de estas políticas que acompañan este proceso, ¿qué políticas son las que acompañan? La Argentina tiene un marco legal maravilloso para nosotros. El convenio 169, los últimos artículos de Naciones Unidas. ¿Qué es el convenio? Es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que no trabaja salud, trabajo, educación, nos da un marco muy importante. Interministerial, que se aplica interministerialmente. Está aceptado, digamos, en la Argentina para todos los ámbitos. Es complementario a la Constitución. Y se aplica, se aplica desde el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, desde varios ministerios. Desde varios lados, ¿Y su aplicación qué implicancias tiene, por ejemplo? Para nosotros tiene muchos beneficios, pero ¿qué sucede? A veces no lo contemplan. O sea, no. La letra es excelente, pero lamentablemente por ahí en problemas de tierra o en otras cuestiones, los jueces no las aplican. Nosotros como grupo humano no somos un grupo humano económicamente fuerte. Por lo general la mayoría de nuestra población es humilde. Por lo tanto, tenemos cierta debilidad a la hora de... No son económicamente fuertes porque el mercado no reconoce el valor que tiene el aporte que ustedes hacen. Nada más que por eso, porque se pone en valor lo que Occidente produce y se desprestigia el valor importante que tiene la sabiduría ancestral. Es que, bueno, lamentablemente lo nuestro no es un fin en sí mismo todas las construcciones económicas de nuestra gente. Por ahí Occidente hoy por hoy necesita comida para todo el planeta, pero en realidad me quedo por ahí, no sé, dudo de eso. En realidad me parece que hay grandes negocios, grandes capitales que pueden pagar avances científicos, que pueden pagar empresas que hacen estudios genéticos o estudios de la tierra y es un problema básicamente de Occidente, digamos. En Occidente la ciencia no es neutra, o sea, es comprable, tiene un precio. Entonces, a partir de ahí, es más fácil invertir. Ojo, y no solo perjudica al pueblo indígena, sino creo que al pueblo en general, se invierte en lo que a los grandes capitales les interesa. Y en el caso particular nuestro, nosotros nos vemos perjudicados constantemente. Uno se pregunta, por un caso, ¿por qué hay tantos hermanos COM viviendo en Resistencia, en Rosario? En el Gran Buenos Aires, debe haber entre 15.000 y 20.000 hermanos COM. Por un lado, hay políticas que los ayudan, asignaciones universales, becas, los ayudan a construir casas, pero miradas en el contexto de que fueron desplazados de sus territorios por la cuestión agrícola, ellos perdieron su tierra, digamos, hay una cuestión de cosmovisión, de ligación con su tierra, dejaron de ser ellos mismos. De estar conectados con los ciclos de siembra y cosecha. Cuando se alejan de la naturaleza, se pierde. Y justamente políticas que por ahí son buenas pasan a ser paliativas para nuestros hermanos. Porque realmente no. O sea, si vos tenés que abandonar tu tierra, tu cosmovisión, tu cultura, tu lengua, y pasás a vivir en un barrio marginal, violento, donde la droga y el alcohol, nuestros hermanos cambian. Yo una vez me acuerdo le pregunté a los hermanos de Derqui, los Tobas de Derqui, ¿por qué en Rosario los hermanos eran como un gueto y era tan bravo el barrio Toba? Y ellos dicen, porque apenas llegaron, les pegaron, violaron a las mujeres, les pasó de todos. ¿Cuál fue el aprendizaje? Hay que ser igual que el resto. Entonces, vos perdés tu cultura, dejás de ser quien sos y te convertís en uno más de un mundo muy loco que realmente es complicado para nuestra gente. Si nosotros lo planteamos, qué sé yo, a veces desde la minería. Yo trabajo mucho con las comunidades de la zona norte neuquina. Los hermanos pelearon con una minera china que quería explotar la plata y el oro. Se unieron con la gente del pueblo, de Loncopué, bueno, lograron que no explotaran
la minería. Y por otro lado, querían explotar el volcán Copahue. Para nosotros los volcanes tienen espíritu, son lugares espirituales importantes, porque querían explotar la energía geotérmica. Y bueno, lo impidieron. Pasa muchas veces con el tema del petróleo. Si no hay una consulta a veces a toda la comunidad, a toda la gente, si no hay incluso un aprendizaje previo, porque yo, por ejemplo, ¿qué puedo hablar de hidrocarburos? Si yo crío chivas todos los días, soy un pastor, ¿de qué manera me puedo defender de ciertas políticas? Que uno entiende que el Estado Nacional tiene necesidades, bueno, uno puede comprender que a veces compartimos un espacio y el bien común es importante. Pero cuando ese bien común destruye mi modo de vida, todo lo que yo tengo, es terrible. Por ejemplo, este proyecto de Vaca Muerta es muy importante, pero nosotros bailamos, tenemos ceremonia donde está Vaca Muerta. Nos juntamos, qué sé yo, en Uncal, la comunidad de los Millaín Currical, nosotros nos juntamos 500, 700 a bailar, a cantar, 3 días de ceremonia, y no nos imaginamos el cosito de petróleo al lado nuestro mientras nosotros estamos en ceremonia. O sea, nuestra relación con la tierra cambiaría. Yo creo que ahí hay un conflicto de desconocimiento hacia nuestra cultura, hacia lo que es importante para nosotros, nuestra idea distinta de patrimonio, nuestra mirada distinta de las cosas que son puestas en valor. Yo he escuchado muchísimas opiniones al respecto de lo que es el progreso, el desarrollo, la explotación de los recursos. El progreso de Occidente, más allá del Estado argentino en particular. Además, vos hablás de lo paliativo, yo pienso políticas pensadas en el norte, y ya más allá de lo geopolítico, hablo de una cuestión energética, del polo norte. Sí. Cuando uno piensa, si vos estás más cerca del polo norte, vos tenés que alinearte como el feng shui que se aplica acá, que está pensado en polo norte y traducido al español de España, que es polo norte, sí. Y acá ponen todo al revés. Digo, hasta desde ese punto yo lo pienso, políticas e ideas pensadas en el norte que son aplicadas en el sur, que estamos más cerca del polo sur, por ende energéticamente nuestro vínculo con la Pachamama, por eso bailan, por eso el movimiento corporal y toda la idea de sociedad y cultural está siendo aplastada festejando Halloween, que tiene que ver con la muerte en un momento donde la cosecha y la siembra en nuestro territorio es para celebrar la vida. Tanto así la cultura genera un daño de aplastamiento y que energéticamente va hacia atrás. Sí, nosotros, viste que yo te comentaba todo lo feo que se piensa de nosotros. Nos pesa mucho todo esto, pero entiendo que existe un prejuicio hacia nosotros, un estereotipo negativo, y pasa porque no nos conocen. Nosotros no nos conocemos los argentinos, el porcentaje de sangre que hay en nuestros 40 millones de argentinos, de sangre de pueblos indígenas, hacen que no hablemos de que no los conocemos a ustedes. No nos conocemos a nosotros. No. Ese 56% que habla Corach, la gente no sabe que la mayoría son indígenas. Pero sí. Supongamos mi comunidad, que yo te decía, tiene ese estereotipo. Nosotros históricamente nos levantamos a la mañana y nos bañamos. Siempre. Esa costumbre de bañarse es de acá. No vino de Europa. Cuando nos bañamos, pedimos a Tachao, a Dios. Pero ¿para qué lo hacemos? Para entrar en equilibrio, en armonía. Nosotros no podemos entrar enojados o nerviosos, tratamos de entrar bien al día. Somos comunitarios, solidarios, recíprocos, o sea, devolvemos los favores, respetuosos de la naturaleza. Nuestras entidades espirituales tienen el mismo valor la que está con los hombres que la que está con las piedras, con las plantas, con los animales. No hay una superioridad de lo humano sobre el resto, no, hay igualdad. Nosotros proponemos el respeto hacia los ancianos. Si un anciano me cuidó, si mis padres me cuidaron, me lavaron cuando yo era chiquitito, yo tengo que hacer lo mismo cuando sea grande. ¿Por qué lo tengo que meter en un geriátrico? ¿Por qué me tengo que deslindar de la persona que me cuidó, me dio la vida? Es contracultural Occidente.
Es contracultural, pero en realidad yo pensaba en función de lo que estabas comentando y desde la cosa más cotidiana y pragmática, es lo que en este momento permanentemente planteamos en cuanto a renovar nuestros valores, a cambiar la mirada, digamos, no en Occidente, estamos permanentemente, surgen los movimientos ecologistas, digamos, y en realidad lo que no estamos viendo es que, digamos, ya esto nos preexistía, ¿no? Nos preexistían y realmente nos preexistían, ¿no? Yo a veces hago, cuento una anécdota, ¿no? De una persona que hablaba con otra que era justamente, yo no me acuerdo si era Coya o, bueno, del norte, era Diaguita, digamos, pero bueno. Y esta persona que efectivamente tenía varias generaciones, su familia en la Argentina, decía, no, pues yo tengo 10 generaciones en la Argentina. Yo decía, disculpame, él tiene como 10.000 generaciones en la Argentina, ¿no? Este desconocimiento, entre comillas, digamos. Y yo digo, ¿cómo se hace? Porque justamente lo que ustedes hacen desde la comunidad Pincén, o ¿cómo es que se llama la comunidad completa? Vicente Catrunao Pincén. Que es el nombre de tu tatarabuelo. Sí. ¿Cómo se hace para recuperar esa cuestión cultural, esa cuestión tradicional, esa cuestión ancestral? Es importante porque somos básicamente urbanos los que empezamos con esto y bastante aculturados. No, lo primero que hicimos fue rescatar las voces de los mayores. Después, constatar que todo lo que nos contaban era cierto o era válido. Muchas historias que nosotros heredamos no eran reales, las fuimos buscando. Nuestra búsqueda continuó después con las comunidades del sur, donde, digamos, en la práctica, en la charla, fuimos completando un poco. Yo siempre digo que lo nuestro es como un espejo roto. Hay partes que brillan y otras que están oscuras. Entonces, en algunas nos reflejamos y en las otras tratamos de cubrir esos espacios. Nosotros nos abocamos, por ahí la ventaja de haber estado tantos años en la ciudad hace que tengamos mucha bibliografía, videos, cassette. Acceso a la tecnología. Todo eso nosotros lo usamos constantemente. Pero lo complementamos con una relación muy íntima con los hermanos de las comunidades. Nosotros participamos en ceremonias hace muchos años. Hemos hecho toda una carrera ahí, porque uno llega, pero digamos, después de un tiempo podés ser bailarín de choque purrún, un purrufe. Si seguís avanzando, podés ser líder del grupo de baile. Digamos, me pasó a mí, que fui un elto. Con el tiempo ya tuve mi propio grupo de baile. Después llevamos mujeres y ya pasamos a ser una pseudo comunidad. Hasta que un día ya éramos suficientes y bastantes. Lo bueno fue que en la medida que fuimos convocando hermanos, se fueron sumando. No todos, porque este camino del rescate espiritual no es fácil. Nosotros, es más, propiciamos de que lo hagan como un propio esfuerzo. No es que le pagamos a nadie, no. En nuestra comunidad todavía no tiene personalidad jurídica, esperemos obtenerla en breve, pero la lucha por aprender tiene que ser propia, tiene que haber una voluntad propia. Es una voluntad que, porque vos decís cómo se hace o cómo hacen, no evitando lo inevitable. Hay algo que me parece a mí, que lo asumo como parte de los 40 millones de argentinos que corre por nuestras venas, en el 56% de nosotros, sangre de pueblos indígenas. Entonces no hablo de ellos, hablo de nosotros. Tal vez con las limitaciones que me da la desculturización de la que he sido sujeto, formado por el Occidente, donde pienso, ¿qué impacto tiene estas decisiones políticas de último minuto de lo que es la historia en su totalidad, de estas 10.000 generaciones que vos decís, sacar a Colón y poner a Juana Azurduy, o cambiar el nombre de Día de la Raza por otro nombre que respete la diversidad cultural? ¿Qué impacto tiene? Y si en definitiva no es la caída de algo que no funciona y no sirve. Porque estas ideas genocidas, traídas, no porque aquí no hayan habido luchas de poder, luchas de unos pueblos contra otros, no porque aquí no se haya dado también el imperialismo o las tensiones territoriales, pero esto que vino en los barcos, que hizo que, por ejemplo, en Argentina, si una persona no era bautizada,
el Estado no reconocía su existencia porque las actas de nacimiento que hoy conocemos, el anterior a esto eran las actas bautismales. Fue una lucha donde corrió sangre lograr que el Estado tenga cuestiones laicas o en todos casos que respeten el nacimiento de aquellos que no eran bautizados. Lo mismo con el matrimonio. Digo, ustedes, cuando ustedes celebran una unión, si no pasa por el registro civil occidental, el Estado no le reconoce derechos. Y antes, si no se casaban por iglesia, el Estado tampoco les reconocía derechos porque el casamiento religioso preexiste al casamiento jurídico y si no tenías el primero, el otro ni existía. Cierto. ¿Esto es el fin de una época por crisis misma del Occidente? Y sí, ¿algo inevitable? Y sí, no, Occidente no pudo sostener esta pelea. Esto es, bueno, hablando desde Occidente, el posmodernismo, la posmodernidad es el resultado del fracaso de la disputa entre el pensamiento antiguo proveniente de Dios y el pensamiento moderno racional. En Occidente van divididas, lamentablemente, no en el resto de las culturas del mundo. En el caso nuestro, lo espiritual y lo científico va de la mano. Esta división, este fracaso, que por ahí los occidentales no lo ven, pero es real porque funcionan de esa manera, dio resultado como la posmodernidad, como un espacio donde todo se contempla. Ahí es donde aparecen las culturas orientales, viene lo de la India, lo de Japón, lo de China. Bueno, aparecen también las culturas indígenas desde un lugar medio New Age. Sí, pero creadas o pensadas en el hemisferio norte, ¿sí?, traducidas al español en el hemisferio norte, implementadas acá, y entonces nos preguntamos por qué no funcionan, por qué algunos liderazgos políticos no funcionan, por qué algunas empresas transnacionales acá no funcionan, inclusive. Porque somos distintos. Y en el caso nuestro, toda esta tendencia a nosotros nos abrió las puertas para volver a pelear. O sea, se cumplía este fracaso de Occidente en cuanto al pensamiento, los ciclos que nosotros habíamos planteado. Basados en la naturaleza de nuestro hemisferio sur. Tal cual. Bueno, todo eso concurre y se da este momento histórico. Donde, y yo volviendo a lo que vos habías dicho antes de lo de Juana Zurdu y de todas estas cuestiones que por ahí para algunos son menores, pero en su conjunto tienen un gran valor. Es más, yo no quiero ser negativo ni peyorativo, porque muchos a veces dicen, descalifican estas acciones. Todas tienen su valor, todas son importantes. Además, no todo el mundo está obligado a ser un eximio conocedor de la historia, de la cultura. Hay a veces un rol que lo cumplen, lo hacen con buena voluntad, son gente sincera, son gente honesta, y uno tiene que ponerlo en valor y sacar lo positivo de esas cuestiones. Nosotros incluso siempre decimos, tachado, o sea, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, nosotros creemos a veces que existe cierto determinismo por el cual las cosas suceden porque es así, tienen que suceder. Uno puede colaborar desde su lugar, pero ya Dios lo ha determinado así. Nuestro regreso y que las cosas cambien y que volvamos. A esto le agregaría, por ejemplo, nosotros muchas veces nos pusimos a pensar con otros hermanos, ¿por qué nos pasó a nosotros lo que nos pasó? ¿Por qué esta gente tan salvaje vino y nos aniquiló? Nos mató a las mujeres, los chicos, los ancianos, nos puso preso, nos exterminó la cultura, nos sacaron todo. En realidad pienso que no fue el destino que nos dio esta desgracia. No lo hizo por nosotros, sino lo hizo por ellos. Porque nosotros somos una alternativa a ese mundo equivocado. Nosotros al final no desaparecimos, no morimos, seguimos con nuestra cultura, seguimos resistiendo, seguimos peleando y ellos están cayendo. Entonces, esto nos lleva a otra instancia de pensamiento desde nuestra comunidad. ¿Desde dónde se encuentra uno ahora? Y nosotros creemos que tenemos que encontrarnos desde los valores, desde lo mejor de cada uno. Y no importa que sea un musulmán, un cristiano, un judío o de cualquier como visión indígena. Todos tenemos buenas cosas y en ese lugar tenemos que encontrarnos como personas, desde los valores.
En mi comunidad hay mucha gente blanca, siendo en igualdad de condiciones con el resto de los hermanos, ranculches, mapuches, tehuelches. Tenemos muchos collas que se han sumado, porque mi tatarabuelo incluso, él lo había hecho así. Él era una comunidad de frontera, donde había negros, criollos, europeos. Nuestra comunidad, como era fronteriza, era diversa. Y éramos todos iguales. Entonces nosotros no hicimos nada nuevo, copiamos la comunidad de mi tatarabuelo, en realidad. Entonces, a partir de ahí, es nuestro pensamiento, nuestra idea. Nosotros somos hermanos en espíritu. Para nosotros esa es la nueva hermandad. Lo étnico ya no nos contempla en su totalidad. A mí no me sirve un hermano mío que es una mala persona, que es golpeador, que ha perdido sus valores, que regala su tierra, que no respeta la naturaleza. Podrá ser un hermano que hable la lengua, que se vista a la usanza, pero si no tiene la esencia, si no tiene los valores, es realmente, o sea, uno lo puede considerar un par, un igual. Desde ahí que nosotros por ahí solo nos vestimos con nuestro macún, el poncho, el tarilón, con la vincha, con toda la ropa ancestral nuestra, para ceremonias. Ese es el único espacio donde estamos. No para vender una imagen. No, nosotros no tratamos de no trabajar de indio, no ser indios folclóricos. Y no tenemos problema en mostrarnos así, porque lo importante no es el afuera, lo importante es el adentro. El adentro. Luis, vos hoy, antes de que empezáramos el programa, y yo te preguntaba sobre aquellas deudas, en un momento traías el tema del Chagas, ¿no? Y sí, justamente asociado a estas cuestiones que todavía no hemos logrado transitar y cambiar, y por la cual muchos hermanos de las comunidades indígenas tienen este mal y mueren por este mal. El tema de la salud es un tema muy delicado. Primero porque justamente los hermanos, al ser acotados en la tierra, tienen muy mala alimentación. Yo sé que por ahí está de moda ser vegetariano, pero en determinada instancia de la vida, que es la niñez, las proteínas animales son fundamentales. Y nuestros chicos no comen bien. Al no comer bien, no pueden, digamos, las proteínas animales y vegetales son estructurales. Por ejemplo, nos permiten armar el aparato inmunológico. Si yo no como bien, como si tuviera sida. No puedo defenderme, no tengo anticuerpos ante nada. Entonces, cualquier enfermedad me golpea. Por eso hablábamos de la asignación universal y cómo contribuye a disminuir esa desigualdad estructural basal. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Desde que yo entré al movimiento, me acuerdo en el año 80, no disminuye el porcentaje de mal de Chagas, el porcentaje de tuberculosis en las poblaciones indígenas. Ahora, yo no tenía respuesta, ni los dirigentes a los que yo les preguntaba, esto se lo he preguntado en su momento a Rogelio Guanuco de Laira, después a otros dirigentes que vinieron siguiendo con diferentes gobiernos, y los porcentajes nunca cambiaban y no cambian. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Porque aparte, uno sabe que a veces hay políticas nacionales donde baja mucho dinero para estas cuestiones, para educación, para salud, para un montón de cosas. La pregunta es, ¿dónde queda ese dinero? Un poco la respuesta yo la tuve un año, en el año 2000, me acuerdo, cuando estaba recorriendo Neuquén y paso por la comunidad de Ruca Choroy, cerca de Luminesta, y cuando llegábamos con el coche, estábamos haciendo un libro de arte, nosotros, o sea, estábamos en otra cosa, y llego a la comunidad de Ruca Choroy y observo cabezas de caballo dada vuelta, cruces de cinco puntas rojas en las puertas de las casas, y por la información que yo tenía, a mí me apasiona mucho el tema del oscuro, lo negativo, el bien y el mal, la lucha espiritual, así. Dije, acá hay un brujo, hay un calcú, hay alguien que está haciendo un trabajo. Y bueno, cuando llego con la mujer del guardaparque, que era una doctora, en un momento que estamos los dos solos, le pregunto, ¿hay un calcú en la comunidad? Y dice, sí, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, le expliqué lo que yo había visto y me dijo, sí, lamentablemente hay una persona que está trabajando en eso. Lo otro que observé, que es raro para una comunidad mapuche, chicos descalzos, con mocos, pidiendo caramelos, pidiendo moneda, mujeres vendiendo sus tejidos muy baratos. No era lo mejor y realmente en ese momento
esa comunidad aparte estaba dividida, el don Amaranto Aigo, que era el lonco habitual, lo habían separado y habían puesto otro lonco, una movida política. Y yo le pregunto a esta doctora, le digo, pero ¿no hay nadie que los ayude? Y dice, no, sí, hay muchos que nos ayudan. Hay organizaciones indígenas nacionales, provinciales, hay grupos religiosos laicos de los otros, hay instituciones provinciales, instituciones nacionales, muchas ONG privadas. Mucha estructura. Eran más, creada. Más o menos 12 las líneas que trabajaban en Rucachoroy. Entonces mi conclusión fue, la miseria no es un fin en sí mismo. No quieren acabar con la miseria. No, la sostienen porque es un medio para sostener todas esas estructuras. Entonces, lamentablemente, puede haber muy buenas intenciones desde los estados nacionales, provinciales, pero muchas veces toda la ayuda, si no hay un control, si no se vigila, es a beneficio de las organizaciones. Ahora, cuando estos derechos van siendo más reconocidos individualmente y sin el intermediario del puntero político, del cacique o la comunidad que, como decís vos, el negocio es la intermediación, viven de que el resto de la comunidad esté sumergida, viven de ser representantes, trabajan de indios, decís algunos. Cuando el Estado se hace más presente a través de, en el banco, cobrar la asignación universal y eso es individual, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa que nos cuesta que entonces las personas que tienen que ser beneficiadas o no se enteren de que son derechohabientes o que no sepan o no puedan llegar a la salita sanitaria? Bueno, nuestra gente, a veces es un tema difícil de explicar. Porque una cosa es pensar el 2000, cuando vos viste esto, sí. Y otra cosa es 15 años después, cuando el Estado modifica su estructura para que los intermediarios sean menos necesarios. Sí, pero por ahí viste que yo, pensándolo acá desde Buenos Aires, donde toda la gente tiene una cierta picardía, un conocimiento de la tecnología, de ir al banco, de hacer el trámite, de cuidar la plata, de que no te roben, de que no te engañen, a muchas veces hermanos que necesitan que le expliquen varias veces, que con cierto grado de inocencia, de desconocimiento de las cosas malas que pasan, que creen en la palabra del dirigente, que un valor, por ejemplo, de nuestra gente. A mí me ha pasado recorriendo comunidades. Llego a una casa con el fotógrafo, con el antropólogo y el chofer. Y por ahí hay una señora con sus tres hijas adolescentes que no abre la puerta, no da mate, torta frita. Y yo decía, pero esto no lo puedo creer. Esa mujer está loca. ¿Cómo me abre la puerta? Tiene tres chicas. Acá es inconcebible. En una comunidad es algo normal. O sea, ser solidario, atender bien al otro. A veces hay una diferencia abismal entre la naturaleza de algunas personas y lo que somos acá en Buenos Aires. Muchas cosas nosotros las pensamos como que son muy naturales, pero para acá. Pero no es lo mismo para los hermanos. Para las comunidades. No. No, es lo que estábamos hablando. Estos valores que preexistieron y que continúan, digamos, en las comunidades y con los hermanos de los pueblos indígenas. Mientras que, bueno, nosotros, en todo caso, la sociedad occidental tiene que hacer un recorrido para reencontrarse con esto, recuperarlo de alguna manera. Sí. Que de alguna manera se parece al recorrido que hiciste vos. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo, así que te vamos a tener que invitar otra vez porque queremos profundizar en otros temas que nos han quedado pendientes. Nos pasa lo de siempre. Cada vez que hablamos de los avances y de las brechas están, en la mayoría de los temas que venimos tocando, más fuertemente vinculadas a la cuestión cultural, a la cuestión social, a la cuestión de la transformación y el cambio cultural, que es el más difícil. Y esto es lo que todo el tiempo nos está mencionando Luis y que los ha mencionado durante toda la entrevista y que sin lugar a dudas le vamos a pedir que vengan otra oportunidad para que podamos profundizar un poco más. Luis, nosotros siempre terminamos nuestro programa haciendo un brindis, sí, con agua, con una bebida muy saludable. De los pueblos sanos, ¿verdad? Y le pedimos a nuestro invitado que diga por qué brindamos.
No, no, brindemos por todos los argentinos para que podamos estar unidos en la diversidad, que es lo más importante, sin guetos, sino siendo cada uno lo mejor de nosotros para poder darle al otro, digamos, también lo mejor. Bárbaro. A por eso. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.